Estados Unidos acogió la novena edición de la caravana Puentes de Amor, que recorre importantes ciudades del país norteño para pedir el fin del bloqueo y el acercamiento entre ambos pueblos. Estas caravanas han sido y están siendo un éxito. En más de 50 ciudades en todo el mundo, las personas, más allá de ideología, solamente con el amor como bandera, han desfilado por puentes de amor entre los pueblos de Cuba y los Estados Unidos, y porque se levanten las sanciones que pesan sobre la familia cubana. También desde Canadá, los cubanos residentes alzaron sus voces de solidaridad. Destacan que el bloqueo es el principal obstáculo al desarrollo de su país natal. Bueno, a mí me parece que ha sido tan impresionante lo que ha ocurrido con este movimiento, que los cubanos en particular, que vivimos en el exterior del país, estamos muy a favor de que se acabe este cruel e injusto bloqueo. Y cada vez nos extendemos más y cada vez tenemos más carros y cada vez tenemos más ciudades. Hay que venir porque apoyar a la familia cubana, el pueblo cubano. Abajo el bloqueo. Amigos de Cuba se hicieron parte del mensaje No Más Bloqueo, que este fin de semana llegó a 50 ciudades del mundo.